Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional y Unimedios. Hoy estamos emitiendo desde el edificio nuevo de la Facultad de Enfermería de la sede de Bogotá y tenemos como tema el plebiscito. Vamos a tratar de explicarle a los televidentes por qué y para qué se adoptó el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana. Para ello nos acompañan tres destacados colegas, la profesora Liliana Estupiñán, profesora de la Universidad Libre, doctora de la Universidad Externado, y los colegas del Centro de Pensamiento, el profesor Carlos Medina, doctor en Historia, el profesor Marco Romero, magíster en Ciencia Política, y con ellos tres vamos a intentar transmitir lo más claramente posible a nuestros televidentes un tema que a ratos parece un poquito complejo y enredado. Empezamos con una pregunta bastante obvia para un televidente: ¿qué es el plebiscito? Profesora Liliana. Profesor Alejo, muchas gracias por la invitación a su programa. Un saludo especial, profesor Medina, profesor Marco. Bienvenidos pues todos estos espacios académicos para tratar este asunto de trascendencia nacional y no solamente colombiana, sino internacional. El plebiscito es la oportunidad que van a tener los colombianos de ratificar, de avalar el papel que ha desarrollado el gobierno en este proceso de negociación con las FARC. Es la oportunidad de que la sociedad se pronuncie frente al cierre de la guerra, frente al cierre de los 50 años de este conflicto armado que ha tenido el país y que por lo tanto refrende, avale, apoye al gobierno nacional en el fin y en la terminación de este cierre de guerra de las FARC y de construcción de una nueva historia para el país. Lo que se está utilizando es nada más y nada menos que un mecanismo que trae la Constitución Política de 1991, o sea, no es nada anticonstitucional. La Constitución Política de 1991 se basa o tiene uno de sus grandes principios, que es la soberanía popular, la democracia y la participación. Y dentro de estos mecanismos, un derecho fundamental que tenemos los colombianos es a participar y decidir en los asuntos que tienen que ver con el interés nacional, con el interés común y qué más que este precisamente este tema del cierre del conflicto y el tema de la paz. Así las cosas, se está haciendo uso del artículo tanto primero, segundo de la Constitución, artículo 40 de la Constitución, que considera que la participación es un derecho fundamental, el artículo 103, que incluye al plebiscito como uno de los mecanismos de participación ciudadana, y el artículo 104, que a su vez lo relaciona como una consulta a su vez nacional, en donde en este caso específico el presidente de la República somete a consideración de la sociedad colombiana un asunto, en mi criterio, no como lo dice la Corte Constitucional en su comunicado, un asunto de trascendencia estatal, pero el comunicado de la Corte va a decir un asunto de trascendencia del gobierno relacionado, pues, insisto, con el tema del fin del conflicto y con este cierre de guerra. Ya volvemos a profundizar. Por ahora, inicialmente, lo que quiero es unas cosas muy precisas de qué es el plebiscito y para qué sirve. La misma pregunta, profesor Marco. Profesor Alejo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de La Paz en Foco y a los compañeros de este panel. El plebiscito es una herramienta de participación ciudadana, un mecanismo que tiene el presidente para convocar la sociedad para tomar una decisión o para apoyar una decisión que ya ha tomado, porque no podemos olvidar, hay que contextualizar este plebiscito.
Este plebiscito se toma para avalar unas negociaciones de paz, pero estas negociaciones de paz ya tienen un aval democrático de entrada, porque el presidente tiene dos funciones en los sistemas presidenciales. De un lado es jefe de gobierno, pero por otro lado es jefe del Estado, y él está actuando como jefe del Estado en las negociaciones, porque si no partimos de esa premisa, pues entonces el presidente lo que habría hecho estos 3 años es reunirse ilegalmente con ilegales. Entonces hay un mandato del presidente, además ratificado con su reelección, que estuvo muy centrada en la discusión del tema de paz para avanzar en estos acuerdos, solo que en el contexto del diálogo de La Habana, afortunadamente creo yo, el gobierno y las FARC tomaron una decisión importante, y es que los acuerdos que se pactaran en la mesa deberían ser sometidos a una consulta, a una decisión de la ciudadanía. Esto no es obligatorio, hay muchos procesos de paz que se han hecho sin refrendación y han funcionado muy bien. Hay casos donde la refrendación incluso ha llevado a que el proceso vaya hacia atrás, como en Guatemala, donde participó muy poca gente en la refrendación, 20% del censo electoral, y el 80% de ese 20% votó contra los acuerdos. No quiere decir que siempre pasa eso, hay casos donde la refrendación ha sido masiva, y obviamente los que estamos del lado del proceso de paz esperamos que la sociedad colombiana, digamos, lo haga un proceso masivo de refrendación para decir un no a la guerra, para respaldar la implementación de los acuerdos y para ayudar a la sociedad colombiana a tomar una decisión para cambiar muchas cosas que en esta sociedad no funcionan, y de esa manera avanzar en tener una paz estable y duradera más allá de la terminación del conflicto. Profesor Carlos, usted como historiador, ¿ha habido otros plebiscitos en la historia colombiana? Digamos que han habido otros intentos de plebiscito, y un plebiscito muy importante que fue el plebiscito de 1957, que puso fin al conflicto entre liberales y conservadores. Hubo otro intento de plebiscito, que es el que tiene que ver con el gobierno del presidente Uribe, que no tuvo las posibilidades que hay. Pero digamos que el plebiscito es uno de los 4 mecanismos de participación ciudadana contemplados por la Constitución Política. El plebiscito, el referendo, la consulta popular y la Asamblea Nacional Constituyente. Cada uno tiene unas características específicas. En este caso se escoge el plebiscito por una razón, y es que se busca refrendar unos acuerdos de manera global. Si se hiciera a través del referendo, habría necesidad de elaborar un pliego que comprometería cada una de las partes de esos acuerdos, y eso se haría inmanejable. Pero lo segundo que me parece que es importante es que es un plebiscito especial para la paz, y eso obedeció a que se hizo un ajuste a la normatividad para que pudiera responder de la mejor manera a las condiciones actuales en el que se está desarrollando el proceso y que se requieren para que se puedan aprobar de alguna manera, con la participación ciudadana, los acuerdos de La Habana. Profesora Liliana, ¿qué utilidad tiene llamar a los ciudadanos a que opinen sobre estos acuerdos de paz como parte de nuestro ordenamiento político y jurídico? Primero, una labor de y un desarrollo de la Constitución Política. Segundo, una legitimación. Lo que estamos es convocados a legitimar y apoyar este esfuerzo mancomunal que se ha desarrollado en torno a estos diálogos, que han sido bastante complejos, como usted lo ha explicado, en estos últimos años. Es la oportunidad que tenemos, como lo decía el profesor Medina, no todo, y como lo decía el profesor Marco, no todos los procesos de paz han tenido una refrendación. Aquí se ha querido hacer una refrendación con las consecuencias tanto positivas como incluso negativas que se podrían generar con esta utilización de este mecanismo de participación. Insisto, es un tema de legitimación, es un tema de apoyo y es un tema de que los colombianos le digan no más a la guerra. Eso es, y para eso se hace y se utiliza este mecanismo constitucional de refrendación y participación. Profesor Carlos, eso significa que no necesariamente se debía haber convocado a los colombianos a opinar sobre los acuerdos.
No, creo que el acuerdo general para una paz estable y duradera tiene dentro de sus enunciados la necesidad de que los acuerdos sean sometidos a la refrendación popular. Eso obliga al gobierno nacional y a las partes a acordar en los diálogos el mecanismo mediante el cual se refrendan los acuerdos. Se hicieron varias discusiones, pero ya se han saldado esas discusiones y se ha optado porque el mecanismo sea el plebiscito. Se hizo una ley estatutaria que fue refrendada por la Corte Constitucional y ahora se está esperando que el proceso marche para que se puedan tener los acuerdos finales, que son los que se van a poner a consideración de la sociedad colombiana para que ésta se exprese en las urnas en apoyo o en rechazo de esos acuerdos. Profe Marco, ¿y por qué la mesa de conversaciones de La Habana optó por el plebiscito y no otros de los mecanismos de participación? Bueno, yo creo que en La Habana se dio una tensión muy fuerte porque las FARC proponía una Asamblea Nacional Constituyente para la refrendación. Y el gobierno proponía desde el primer momento una fórmula de refrendación o una fórmula de plebiscito. A veces esto de plebiscito referendo es relativo porque en la época del Frente Nacional se votó todo un texto que reformó la Constitución y en general, pero la gente votó sí o no, simplemente como si fuera un plebiscito. Y bueno, se discutieron mucho estas fórmulas. Las universidades organizamos muchos debates, hubo mucho debate nacional e internacional sobre esto, y uno de los puntos que creo que llevó probablemente a esa decisión es la idea de que una cosa es la validación de los acuerdos en términos de legitimidad, como lo plantea Liliana, y otra cosa la implementación. Esta diferencia es importante porque a veces, si por ejemplo se convoca una Asamblea Nacional Constituyente que se declara soberana y la composición política no es la composición, digamos, acorde con el espíritu del acuerdo de paz, una constituyente podría echar atrás los acuerdos de paz y esto podría reversar el acuerdo. En cambio, una fórmula plebiscitaria permite definir si la sociedad respalda o no el proceso, y por esta vía entramos a una nueva etapa porque muchos de los acuerdos van a tener que ser desarrollados por el Congreso. A veces sectores de oposición han dicho que lo que pasa es que con esto se entrega la Constitución a la mesa de diálogo, y no es cierto, porque ya decíamos, el presidente va avalado institucionalmente para hacer la negociación. Vamos a tener un plebiscito donde la sociedad se va a pronunciar y una tercera etapa donde se van a desarrollar los acuerdos, y no se descarta que más adelante pueda haber una Asamblea Nacional Constituyente que podría ser muy útil en la perspectiva de consolidar acuerdos en función de una paz estable y duradera. A ver, una respuesta precisa. Sé que no es fácil. Liliana, ¿qué criterios tuvo la Corte Constitucional para avalar este plebiscito? Bueno, muchos. Primero, desdibujó un poco la propuesta inicial. El proyecto de ley estatutaria iba mucho más allá frente a la figura plebiscitaria. Y incluso tenía un impacto normativo, no solamente legitimación, sino normativo, que era muy interesante, no de reforma constitucional, porque un plebiscito no va para allá. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Pues hace un test de proporcionalidad, eso, frente al tema del umbral, que ya hablaremos en otro momento sobre ese punto. Mira que se está invocando soberanía popular, democracia, participación. Ve viable completamente la figura en la medida en que es el presidente el que lo está convocando, por supuesto, con la firma de todos los ministros y con la con el aval también que va a tener del Senado. Revisa muy bien que se esté utilizando el mecanismo que trae la Constitución política, el desarrollo de las leyes estatutarias que han hablado muy poco, precisamente muy poco, sobre este instrumento de refrendación y de legitimación que vamos a desarrollar. Y revisa que no se esté cometiendo pues ninguna arbitrariedad, como lo decía el profesor Medina, que no se esté utilizando nada más allá o inconstitucional o más allá del fuero de lo que trae la propia Constitución política. O sea, revisa, hace un estudio muy profundo sobre el tema de democracia, sobre el tema de soberanía, sobre el papel de los plebiscitos como mecanismo de participación, sobre el tema del umbral.
del umbral, sobre el tema de la vinculatoriedad del plebiscito, sobre las consecuencias del sí, las consecuencias del no, sobre el tema de la participación de los servidores públicos, hasta dónde llegan, etcétera. Creo que hizo un ejercicio muy juicioso y cuando se revisan las audiencias, la audiencia que desarrolló la Corte Constitucional, se ve que escucharon a los expertos, a todas las redes y que han escuchado para tratar de buscarle una salida lo más constitucional posible y lo más decente a este proceso histórico que está viviendo el país. Profe Carlos, ¿cuál cree usted que es el principal alcance político del plebiscito? No, yo estoy absolutamente convencido que la función esencial del plebiscito es legitimar los acuerdos de La Habana y poderles abrir una ruta para que la implementación de los mismos se den en el campo de las reformas institucionales y constitucionales que se requieren. Pero es un acto legitimador de los acuerdos que va a revestirse del ejercicio pleno de la soberanía popular en el manejo del mecanismo electoral y en las urnas. Bueno, vamos a hablar a continuación sobre las implicaciones del sí o no, profe Marco, pero como estamos necesitados de hacer una pausa, los invito primero a una pausa y al regreso tiene la palabra el profe Marco para empezar a conversar sobre ese tema. Ya volvemos. Regresamos a La Paz en Foco con nuestros invitados Liliana Estupiñán, Carlos Medina, Marco Romero, todos destacados docentes, y estamos hoy desde el edificio de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional conversando sobre el tema del plebiscito. Habíamos dicho, profesor Marco, que el tema que queríamos plantear era cuáles son las implicaciones que tendrían un resultado en términos del sí o no del plebiscito. Bien, yo diría en primer lugar que los colombianos, las colombianas tienen que valorar que estos acuerdos son acuerdos progresivos para la sociedad colombiana, que les sirven a la sociedad colombiana. Y vale la pena compararlo con lo que fue el Frente Nacional. El Frente Nacional convocó un referendo plebiscito para terminar la guerra de liberales y conservadores, pero además se votó un régimen político bastante oprobioso, que era repartirse el poder vulgarmente entre liberales y conservadores, repartirse las cortes, repartirse el Congreso, repartirse el gobierno por 16 años y prohibir la oposición. Y esto contribuyó a generar nuevas dinámicas de violencia en el país por el cierre, por lo que se llamó desde el expresidente Alfonso López, sistema de democracia restringida. Entonces, es importante ver esto porque en La Habana, ¿qué se está pactando? Una ampliación del régimen político, que haya estatuto de la oposición, que haya pluralidad política, que haya apoyo a los movimientos sociales, que haya una reforma rural para sacar la sociedad rural de todos los anacronismos, inequidades y desigualdades del país que se concentran y se radicalizan desproporcionadamente allí, que hay que sacar 100.000 campesinos cocaleros de esta situación y cambiar la manera como se enfrenta el tema del narcotráfico, que hay que buscar una solución de paz que no riña con los derechos de las víctimas, que se reconozcan todas las verdades, que se repare todas las víctimas, se reconozcan todos los daños. Entonces, cuando uno ve el contenido de los acuerdos, son acuerdos progresivos y esto es lo que la sociedad tiene que tener en cuenta sustantivamente. Si hay un sí masivo, esto va a ser un mandato de paz. ¿Para quién? Para nuevos gobiernos, porque el gobierno del presidente Santos se va ya casi. Y la pregunta de los nuevos gobiernos se van a comprometer con la paz depende de lo que la sociedad diga ahora. El terreno, digamos, el balón, por decirlo así, está en el terreno de la sociedad y la sociedad tiene en este momento una responsabilidad. Y yo creo que hay que ir por un mandato masivo y contundente de paz para aislar a los, digamos, extremos de izquierda o derecha que se mantengan en la guerra, para darle fuerza a los acuerdos y para avanzar, como dice William Ospina, a los temas de más fondo que implica la construcción de la paz. Si se vota no, ya afortunadamente las FARC ha dado un mensaje muy importante.
Si se vota no, ellos continúan con el proceso. Es decir, no se va a acabar el proceso de paz, pero los acuerdos quedan un poco averiados y entonces ningún gobierno, ninguna fuerza política se va a sentir obligado a implementarlos, y esto sería una situación bastante negativa para la sociedad colombiana, porque los acuerdos son, plantean reformas importantes y son una especie de cuota inicial de la construcción de la paz. Entonces podríamos tener una especie de transición de baja intensidad si hay un no masivo, si hay un empate técnico de bajo estatus de participación. En cambio, si hay un mandato de paz masivo, enrutamos la sociedad colombiana en una perspectiva reformista, en una perspectiva que yo podría llamar una especie de primavera democrática para construir una paz estable y duradera. Antes de continuar, queremos compartir con nuestros televidentes una nota de contexto sobre el camino que ha recorrido el plebiscito para la paz. El plebiscito fue el mecanismo que se eligió para refrendar los acuerdos de terminación del conflicto con la insurgencia de las FARC-EP. Estos son algunos elementos a tener en cuenta para participar en la jornada. La tarjeta electoral solo tendrá una pregunta con dos opciones de respuesta, sí o no. No habrá voto en blanco. La pregunta aún no está definida y será elaborada por el presidente de la República con la firma de sus ministros. El Consejo Nacional Electoral reglamentará la duración de las campañas por el sí y por el no. No habrá inscripción de cédulas. Solo estarán habilitados los ciudadanos que se inscribieron para la más reciente elección presidencial. Pueden votar los militares que hayan dejado de serlo en los últimos meses, ciudadanos que cumplan la mayoría de edad 4 meses antes de la fecha del plebiscito y los colombianos en el exterior que se inscribieron para votar en las últimas elecciones. Se habilitarán entre 85.000 y 100.000 mesas en todo el país con 11.000 puestos. Habrá disposición logística con centros de cómputos, lugares de reconteo, de escrutinios y todas las garantías de una jornada electoral. Se espera una participación decidida de la sociedad en esta trascendental decisión que incide positivamente en la vida de los colombianos. Profesora Liliana, ¿qué es el umbral y cómo se acordó el umbral del 13% de este plebiscito? Tratemos de explicarle a nuestros televidentes. Sí, el umbral quizás es... Bueno, hay varios puntos que fueron o que son polémicos frente a esta ley estatutaria. Uno era el carácter de vinculatoriedad y normativo que inicialmente se pretendía con esta figura, con este instrumento. También la utilización del plebiscito generó al comienzo un tema de escozor por tener, como lo decía nuestro profesor, una poca historia, digamos, una poca tradición en nuestro país. Y otro punto que sinceramente ha generado una dificultad es el tema del umbral del 13%. El 13% es una salida bastante inteligente, creo, que tuvo el Congreso frente a este mecanismo de participación ciudadana, porque es un umbral no de participación, sino es un umbral de aprobación. Las leyes estatutarias, que poco han tocado el tema del plebiscito, señalan un 50% de umbral de participación. Imposible que el país realmente logre cumplir con este cometido. Lo que necesitamos es incentivar la participación del país. Lo que necesitamos es democratizar. Lo que necesitamos es que el pueblo llegue a las urnas para legitimar, para decir sí o para decir incluso no frente a este proceso que está desarrollando en este momento el país. Existen varios estudios y de hecho hay que mirar y revisar completa el texto completo de la sentencia, pero el comunicado de la Corte Constitucional nos anuncia que se hizo un test de proporcionalidad. Incluso se mira que el umbral de aprobación del 13%, que corresponde a 4.5 millones de personas que tendrían que votar por el sí y por supuesto superar las que votan por el no, es incluso mayor del que puede tener un referendo constitucional, que tendría un referendo de perspectiva constitucional en donde
donde la participación sería de un 25%, lo que quiere decir que un sí estaría relacionado con un 12.5%, o sea que incluso el 13% del plebiscito sería muchísimo mayor del que podría tener, muchísimo no, o por lo menos equiparable al que tendría un mecanismo realmente de reforma constitucional. Fue una salida audaz, creo que inteligente, y tiene todo el soporte jurídico para haberse hecho, y de hecho se hizo con una ley estatutaria que podría establecer este umbral para un mecanismo específico de participación en refrendación de proceso de paz. Profe Carlos, sabemos que la tradición de los colombianos es ser poco participativos. ¿Cómo el ciudadano común y corriente se va a poder informar, cómo lograr que ese ciudadano, además de informarse, se motive a participar? Bueno, pienso que han habido eventos que fueron muy importantes para el país, que han tenido una elevadísima abstención. Este es un enemigo primero de este plebiscito, que se mantenga la cultura abstencionista. Eso hay que superarlo y hay que llevar mecanismos comunicativos que motiven la participación ciudadana, además de una alianza política, de una fuerza política de paz donde todos los partidos se muevan en el sentido del propósito nacional de la paz, no como partidos, ni como organizaciones partidistas, ni como políticos en particular, sino como sociedad a favor de la paz, y que se establezca una pedagogía y una didáctica muy importante para que los ciudadanos puedan entender las potencialidades ya señaladas por Marcos sobre los acuerdos de La Habana. Hay que desmontar las mentiras que se han construido en términos de esos acuerdos, que se ha violado la Constitución, que se está entregando el Estado y la sociedad al país, que nos van a gobernar los comunistas y los terroristas. Todo eso es absolutamente mentiras, y sobre ese tipo de mentiras se ha construido una movilización social que, engañada, puede estar del lado de la no aprobación de los acuerdos. Pero si hay una lectura juiciosa de esos acuerdos y la pedagogía y la actividad institucional genera los entendimientos en profundidad de los mismos, tengo el absoluto convencimiento de que se va a superar no solamente ampliamente el umbral, sino que la victoria del sí sobre el no va a ser contundente, sepultando definitivamente todos esos fantasmas que se han creado. Profesor Marco, hasta ahora hemos visto que son los partidos políticos los que parecen estarse preparando para movilizar a los ciudadanos, pero paradójicamente de lo que más desconfían los colombianos, con o sin razón, es de los políticos. ¿Cómo enfrentar ese abstencionismo cuando no hay otros mecanismos claros de activación? Maestro Alejo, yo creo que en este punto el fallo de la Corte Constitucional es determinante, porque si miramos la historia, por lo menos de las últimas décadas en Colombia, hemos tenido momentos en que la sociedad se ha jugado por la paz, el mandato por la paz, el proceso de apoyo a la Constitución del 91 en general. No estamos en una sociedad que siempre está en contra de la paz. Lo que ocurrió es que se generó un gran escepticismo después del Caguán, después de los fracasos de procesos que duraron muchos años de negociación sin resultado, y creo que el desafío consiste en romper ese escepticismo. Hay sectores que activamente se van a oponer y son una minoría que va a estar allí todo el tiempo, pero la pregunta es cómo enfrentar el escepticismo, y en esto creo que hay una responsabilidad muy grande de academias, de organizaciones sociales, movimientos sociales. Yo estoy viendo progresivamente en los distintos lugares del país donde puedo participar en estos temas una activación, maestro Alejo, de mucha gente, desde ligas agrarias, desde movimientos sociales, desde academias, desde cátedras de paz, desde muchos espacios, una activación de un trabajo de pedagogía para que se comprenda lo fundamental de lo que significa avanzar en un proceso de paz. Y si me permites, yo diría dos cosas en esta dirección. Uno, si la gente lee los acuerdos, los vota.
Porque el problema es que la gente no se puede atener a lo que dice en el Twitter un presidente o un expresidente, que es lo que usualmente hace la mayoría de la gente que no es politólogo, no está metida en estas discusiones, y creo que hay que llamar a una responsabilidad de la sociedad para leer los acuerdos, porque es la vía por la cual puede tomar una decisión mucho más racional. Y segundo, yo tengo un trabajo de mucho tiempo, más de 20 años en temas de derechos humanos. Esta es una sociedad que tiene 8 millones de víctimas. Eso quiere decir que es una sociedad que lo que se decide con la guerra o la paz tiene consecuencias concretas sobre la sociedad, y creo que lo que se trata es de ver cómo cambiamos una normalidad en la que la gente le parece normal que haya arbitrariedades, que haya guerra, que haya violencia, que haya víctimas, por una normalidad de paz donde la gente pueda desarrollar muchas de sus luchas sociales y políticas sin la espada de Damocles de la guerra, porque la guerra en Colombia se convirtió en un sistema de cortar las cabezas del liderazgo social. Entonces creo que hay mucho en juego para la sociedad, y creo que hay que buscar la manera desde distintos sectores, por eso digo, afortunadamente la Corte habilita una participación ampliada para que podamos, digámoslo así, entender la paz, como dice el profesor Medina, como un propósito nacional. Bueno, los invito a que hagamos una pausa en La Paz en Foco y ya regresamos. Para que se seleccionara el plebiscito como mecanismo de refrendación ciudadana, este ha tenido que superar varias etapas. Primero, desde el año 2012, cuando iniciaron los acercamientos, el gobierno aseguró que los electores irían a las urnas para ser parte de este pacto de reconciliación nacional. Segundo, a finales de 2015, el Congreso de la República aprobó el articulado de ley que permite convocar un plebiscito. En plenaria del Senado se votó la conciliación, que fue aprobada con 56 votos por el sí y 4 por el no. Tercero, las partes en conversación en la mesa discutieron sobre distintos mecanismos de participación desde el inicio de las conversaciones. El 23 de junio convinieron acoger el mecanismo que la Corte Constitucional profiriera como manera de zanjar las diferencias en este tema. Cuarto, en julio de 2016, la Corte Constitucional aprobó en la ponencia que elaboró uno de sus magistrados. En una providencia de más de 300 páginas, se aborda la idoneidad de este mecanismo de participación ciudadana para poner punto final a casi 60 años de confrontación armada. La ponencia aprobada sustenta la constitucionalidad y viabilidad jurídica del plebiscito. Las tres ramas del poder público han evaluado y aprobado el plebiscito para la paz. Ahora la decisión final se encuentra en manos del constituyente primario. Se espera una participación masiva de los colombianos para que sean partícipes de este trascendental proceso y decidan sobre el futuro. Liliana, ¿cuáles son los tiempos, los criterios que estableció la Corte Constitucional para efectos de la divulgación de los acuerdos previo al plebiscito? Bueno, tiempos, eso es lo que no hay, tiempo. Primero, viene la sanción de la ley estatutaria. En segundo lugar, toca avanzar la marcha en La Habana, porque hay muchos temas por resolver, y estaríamos pensando que hacia septiembre aproximadamente, o no sé si menos, no, lo veo muy difícil, para tener un acuerdo realmente final, porque hay que tener el acuerdo final para que el presidente lo presente al Congreso. Y a partir de eso el Congreso va a tener un mes para pronunciarse sí o no frente a la utilización de este mecanismo. Igual si no lo hace, el presidente ya puede convocar el correspondiente plebiscito, pero después hay un plazo entre 1 y 4 meses para que se lleve a cabo el instrumento como tal. O sea, que podríamos, porque tengamos agilidad en los tiempos, octubre, noviembre, diciembre, para efectos de hacer, en un mes para efectos de hacer toda una campaña de divulgación y de promoción de este proceso tan importante para el país. Carlos, en principio, en el comunicado, la Corte habla, si no estoy mal, de que debe haber por lo menos un mes de divulgación de acuerdos.
después de que se convoque. La pregunta es, ¿cómo enfrentar ese tremendo desafío de divulgación de los acuerdos? Porque obviamente es un desafío para los que están a favor. Porque los que están en contra pueden más fácilmente simplificar razones o argumentos genéricos para oponerse. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero el Consejo Nacional Electoral ha considerado de que una vez que se comience a implementar la mecánica mediante la cual se dará la participación ciudadana en las urnas, todo el periodo que antecede, que ellos consideran son al menos de 6 o 7 semanas, está dedicado a hacer la pedagogía en relación con el contenido de los acuerdos para que la gente se exprese en las urnas con conocimiento de causa de lo que va a votar. Pero yo considero que va a haber necesidad de que toda la sociedad colombiana en todos los ámbitos haga un gran esfuerzo comunicativo. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Hay que crear un espíritu nacional de paz y una motivación especial para la paz, con un acompañamiento didáctico de explicación de los acuerdos sobre la base de los aspectos fundamentales, ¿no? Yo no creo que para el ciudadano común y corriente se requiera la minucia del acuerdo, sino los acuerdos fundamentales, y centrar esa pedagogía en los aspectos que un poco desmienten los argumentos de los opositores que hay al sí. Pero lo esencial, como lo han señalado los dos panelistas acá, es de que la sociedad colombiana entienda la necesidad que tiene el país de construirse en torno a una propuesta de paz que oferta un mejor futuro que lo que puede ofertar la guerra. Marco, ¿qué herramientas crees que tiene el gobierno nacional para esa tarea de divulgación y socialización de los acuerdos? Bueno, en primer lugar hay que hacer una distinción que la Corte será la encargada de precisar, y es cuando el gobierno hace pedagogía y cuando hace publicidad y cuando hace política, porque esta es una de las discusiones complejas. La Corte ha dicho que todos los funcionarios públicos, y nosotros lo somos, la mayoría de los que estamos en esta mesa como profesores de la Universidad Nacional, podemos participar, y el presidente también, pero que no se puede confundir la defensa o la crítica a los acuerdos de paz como un derecho fundamental con otras causas políticas. Por ejemplo, no puede el Partido Conservador con su bandera azul, el Partido Liberal con su bandera roja, el Polo Democrático con su bandera amarilla salir a defender la paz, porque se podría entender como proselitismo político, pero todas estas reglas están por establecerse, sobre todo porque estamos en un momento en el cual, como lo decía el mismo Alejo Vargas en su último artículo de prensa, prácticamente la refrendación se va a dar en el marco de una especie de primarias electorales de la próxima contienda presidencial. Entonces, el riesgo es que se politice a favor de intereses particulares de los partidos el tema de la paz, y yo creo que eso es lo que se va a buscar, digamos, precisar, esclarecer desde la Corte, desde el Consejo Nacional Electoral, pero más allá de ese límite se puede trabajar. Incluso, por ejemplo, usualmente los partidos políticos tienen prohibido utilizar los símbolos patrios, los símbolos nacionales para sus campañas, pero probablemente los van a poder utilizar muchos movimientos sociales, medios de comunicación, etcétera, para avanzar. Entonces yo creo que ahí el presidente va a tener un poder importante, porque además es una de las partes de la negociación. No se entendería que el acuerdo lo defiendan quienes no lo han hecho, en primer lugar. Y por otra parte, no solo los partidos políticos que están en el gobierno van a poder participar, sino los demás y la ciudadanía en su conjunto. Carlos, el plebiscito se puede entender como un proceso que puede contribuir a movilizar la sociedad colombiana? Estoy absolutamente convencido de que no solamente es un proceso que puede, sino que debe movilizar la sociedad colombiana. Y debe movilizarla levantando únicamente la bandera nacional de la paz. Yo creo que deben desaparecer los intereses partidarios, las banderas partidarias, incluso los intereses que serán objeto de lucha posterior de los movimientos sociales, de las organizaciones campesinas, de organizaciones afro, de todos estos movimientos, para que la paz se constituya en la base esencial de la movilización nacional.
el clamor nacional de paz demanda de una movilización nacional de paz, y esa movilización debe dirigirse hacia respaldar de manera contundente el plebiscito en el apoyo al sí. Me parece que es lo más urgente y lo más necesario que hay que hacer en este momento. Movilizar socialmente y a toda la población para que en las urnas refrenden los acuerdos y estos puedan tener el desarrollo posterior que deben tener una vez sean refrendados. Liliana, el plebiscito es antes que nada un acto político. ¿Cómo se entrelaza eso con la dimensión de lo jurídico constitucional? Todo. No puedo ver el plebiscito si no lo miro de forma sistemática, por ejemplo, con el acto legislativo que establece el procedimiento especial que va a llevar a cabo el Congreso para efectos de la implementación. Entonces, el plebiscito es una parte de un todo, es la sociedad, pero es todos los mecanismos que a su vez está impulsando el Congreso, es a su vez el marco jurídico para la paz. No es lo único, es un tema de legitimación muy válido, muy importante, pero de aquí en adelante todas las ramas del poder público están atentas al proceso. El Congreso con estos mecanismos, estos procedimientos especiales para agilizar todas las reformas y todas las leyes que se requieren para efectos de implementación. El gobierno, que a su vez tiene unas facultades muy especiales con este acto legislativo que estoy mencionando, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con las zonas veredales de concentración. La Corte Constitucional, que tiene que estar atenta para poder hacer el control de constitucionalidad de una forma ágil, rápida. Entonces, insisto, es parte de todo un andamiaje, de todo un proceso, de todo un marco jurídico para la paz que nos va a llegar finalmente, creo que a feliz puerto, por lo menos desde la perspectiva normativa. Desde la perspectiva económica y social, los procesos van a ser un poco más lentos. Marco, algunos de los promotores de apoyar el plebiscito ya están empezando a hablar de que apuestan a más de 10 millones de votos a favor de aprobar el plebiscito. ¿Usted cree que la sola acción de los partidos puede lograr esto, o se requiere sobre todo que muchos sectores de la sociedad, no militantes en partidos, también se movilicen? Yo creo que es muy importante la movilización de la sociedad, porque los partidos políticos tienen una serie de restricciones, tienen unas prácticas de hacer la política, usualmente consiguen todos esos millones de votos, pero no todos esos votos son de opinión, hay una parte muy importante que a veces obedecen a otras dinámicas de maquinarias durante el gobierno actual y durante el anterior, para de una vez zanjar esa discusión con los amigos del gobierno anterior. Pero creo que para lograr un mandato contundente de paz se requiere la participación de muchos sectores, pero eso ya está empezando a ocurrir. Los pueblos indígenas y afrodescendientes han ido a La Habana a discutir que el acuerdo no afecte sustantivamente o regresivamente sus derechos y van a jugarse a respaldar el proceso de paz. Lo están haciendo los sindicatos, lo están haciendo distintos tipos de asociaciones en Colombia, y quizá detrás de todo esto hay una sabiduría que yo quiero dejar de todas maneras para la opinión pública, y es que tenemos esta paradoja. Todo el país está de acuerdo en que la Constitución del 91 es la más moderna y la más democrática que hemos tenido, pero todo el universo de víctimas ocurrió durante la Constitución del 91. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta tener una buena Constitución, sino que se necesita un proceso de paz que siente las bases de garantías para que la Constitución pueda tener una oportunidad, y eso es lo que está en juego. Entonces yo creo que por esa razón de fondo mucha gente está dispuesta, y creo que no es suficiente. Creo que es muy limitado si se restringe al universo de los partidos políticos. Carlos, todos nos debemos volver entonces divulgadores de acuerdos y promotores, cada cual desde la posición que quiera, de participar en el plebiscito. Sin duda, yo creo que todos los espacios son espacios de pedagogía de paz para la participación del plebiscito. El escenario familiar es fundamental. Las familias tienen que moverse por la paz y por el futuro de sus hijos, por el futuro de nuestros nietos. La escuela,
Aquí hay que hacer un proselitismo por la paz abierto en la escuela, con maestros, con padres de familia. Los púlpitos de las distintas iglesias tienen que convertirse en escenarios en los cuales se persuade a la gente de que hay que acompañar el proceso de paz. Las reuniones de los sindicatos, las reuniones empresariales, las reuniones de todas las formas de organización social que existan deben ser razón de reflexión sobre la urgencia de apoyar el plebiscito y de apoyar este proceso de paz. Pero también debe haber algo que es una especie de pedagogía puerta a puerta, en la cual se necesita 1 millón de alfabetizadores en nuestro país que se lance hacia las zonas urbanas y hacia las zonas rurales a explicar de manera sencilla el contenido de los acuerdos para que la participación ciudadana sea ilustrada y contundente en el momento en que se realice el plebiscito. Podríamos terminar diciéndole a nuestros televidentes que lo importante como mensaje es que ellos le digan a todos los allegados: hay que conocer los acuerdos y hay que participar. No se vale que después se diga que es que una minoría aprobó. No, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de participar con el sí o con el no en esa importante y trascendental decisión que la sociedad colombiana va a abocarse en los próximos meses. Muchísimas gracias, Liliana, Carlos y Marcos. Es La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional y de Unimedios. Nos esperamos en otra ocasión.